Hola, queridos amigos, un saludo a todos aquellos que están viendo el video en este momento. Les doy la bienvenida a tu canal favorito. Te lo enseño ya. En este video te enseñaré a cómo reparar cuando las fotos de WhatsApp no se guardan en la galería. Para ello te invito a quedarte a ver todo el video. Bueno, hace un tiempo atrás yo realicé un video sobre una solución que es distinta a la que van a ver en estos instantes. Así que si no se te funciona de esta manera, ve a la descripción, allí te voy a dejar ese otro video. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a ir a menú, luego ajustes. De allí vamos a buscar una opción que dice aplicaciones. Allí dentro vamos a darle donde dice administrador de aplicaciones, que aparece en algunos teléfonos esa opción. En mi caso no aparece, me arroja directamente a las aplicaciones. Bueno, dependiendo cuál sea el caso, ustedes verán qué hace, dónde entrar, si entrar a administrador de aplicaciones o no. Bueno, cuando estemos allí dentro de dichas aplicaciones, vamos a darle donde dice galería. Vamos a buscar por la letra G la palabra galería. Le vamos a dar allí. Entonces, acá, como estamos observando, vamos a darle donde dice permisos. Buscamos el permiso que dice almacenamiento o almacén. Le vamos a dar allí. Y le vamos a dar donde dice permitir gestionar todos los archivos. Ok. Luego van para atrás y otorgan los permisos a todas estas opciones. Esta opción que dice quitar permisos, si la aplicación no se utiliza, deben mantenerla así deshabilitada como están observando. Luego vamos para atrás nuevamente, y vamos a buscar por la letra F la palabra fotos. Y vamos a darle donde dice permisos, perdón. Entonces le damos en almacenamiento, le damos en permitir acceso a solo al contenido multimedia. Lo vamos para atrás y donde dice contactos, teléfono, ubicación, hacemos el mismo procedimiento, o sea, permitir, permitir, permitir. Y esta opción debemos mantenerla deshabilitada, ¿ok? Entonces, de esa manera, muy pero muy fácil y sencilla, estaremos reparando cuando las fotos de WhatsApp no se guardan en la galería. Recuerda que si no te funciona este video, en la descripción o en el primer comentario te voy a dejar el link hacia la otra solución para que corrijas este problema. Bueno, mis amigos, espero que les haya servido este video. Por favor, no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió. Compártelo con tus amigos en tus redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram o alguna otra red social. Así que me despido de ustedes. Hasta luego.